Desde el Control Fiscal, Contraloría General de la República trabaja por la defensa y equidad de los derechos fundamentales en Colombia. Conozca cómo ha intervenido la Contraloría General para lograr equidad y transparencia en la explotación de la sexta mina de níquel más grande del mundo. Actualmente la Contraloría adelanta proceso de responsabilidad fiscal por 62 mil millones de pesos contra esta empresa. Gerencia Departamental de Córdoba de la Contraloría General tiene en la mira a los responsables por este millonario elefante blanco y otras obras inconclusas. Indígenas Zenúe, Cerro Matoso y Gobierno Nacional se reúnen 6 meses después de firmada el acta de acuerdos para revisar avance de los mismos en zonas de explotación minera. Después de 14 años, los indígenas Zenúe de Córdoba perseveran en que desea reconocida personería jurídica. Amables televidentes, muy buenas noches. Les habla Juan Guillermo Ríos. El capítulo de Contraloría Transparente, el programa institucional de la Contraloría General de la República, que emitiremos a continuación, trata sobre la problemática de la explotación minera y las consecuencias que está generando sobre la población que vive en las zonas de extracción. El equipo periodístico de Contraloría Transparente acompañó a la Contralora General de la República, Sandra Morelli Rico, a Montelíbano, Córdoba, donde la empresa Cerro Matoso tiene su asiento. La jefe del ente de control fiscal conoció de primera mano los avances de los compromisos acordados desde el año pasado entre el gobierno, la multinacional y las comunidades indígenas de la región. Lo encontrado en esta visita motivó la nueva política de defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía a partir del control fiscal. Los invitamos para que nos acompañen en este recorrido por tierras cordobesas. En la reunión celebrada en Montelíbano, Córdoba, las comunidades indígenas Zenú del Alto San Jorge pidieron la presencia de los organismos de control del Estado. Por la Contraloría estuvo justamente la jefe del ente de control fiscal, acompañada del Contralor Auxiliar para Regalías, lo mismo que las Contraloras Delegadas para Medio Ambiente y Minas y Energía. La misión, aparte de conocer los pormenores del acuerdo suscrito entre el gobierno, la comunidad indígena Zenú y la multinacional Cerro Matoso, es también concientizar a todos los actores comprometidos en que la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía debe ser la prioridad de cualquier acuerdo que se pacte. Porque independientemente de la causa, pues todo colombiano tiene derecho, o habitante en Colombia, todo ser humano tiene derecho a la salud. Entonces me parece que en ese punto tenemos que hacer prevalecer sobre este acuerdo pues el mandato constitucional. Justamente el tema de la salud de las etnias Zenúes del Alto San Jorge en Córdoba será objeto de estudio especial que propondrá la Contraloría General de la República. Pero la verdad es que vemos que en esto de la salud, que finalmente tiene que ver con la vida y que es prioritario, no está previsto una acción inmediata, que es lo que la Contraloría sin lugar a duda propondrá. La invitación cursada por la comunidad indígena Zenú del Alto San Jorge y el Consejo Comunitario de San José de Uré fue hecha a la Contraloría para que estuviera atenta a los avances del acta de entendimiento suscrita por esas comunidades con el gobierno nacional y la empresa minera Cerro Matoso. Estoy hablando ya con un gobernador y me comentaba que hay algunas omisiones en el trámite mismo, por ejemplo, para definir cuál es el perfil de estos estudios de salud, era menester incluir y consultar a las comunidades. Pero la Contraloría llamó la atención sobre otra vulneración a los derechos fundamentales de estos indígenas. Un problema que todos conocen, pero que ninguna entidad estatal ha solucionado. De los 12 grupos que conforman la etnia Zenú, con 19.000 integrantes, solo 7 poseen personería jurídica, por lo que 5 de ellos no podrán acceder a los beneficios que reglamenta el mismo Estado. Lo que pasa es que cuando usted está reconocido con esta personería, tiene además la posibilidad de que sus autoridades sean reconocidas como autoridades propias, tiene un reconocimiento obviamente y respeto de sus usos y costumbres, se le respeta su etnia en términos culturales y por lo tanto tiene derecho a que la educación se imparta respetando la cultura de la cultura minoritaria de la etnia. Y asimismo incluso la asistencia sanitaria, todo lo que tiene que ver con salud se hace también respetando lo que son los conocimientos ancestrales, etcétera. Entonces es todo un estatuto de respeto de la especificidad
cultural y detrás de eso obviamente los derechos económicos. Dicha situación se convierte en el obstáculo que impide una adecuada implementación de los acuerdos. Exactamente ese es el problema, por eso les digo que estamos en un estadio anterior, porque existen etnias, particularmente esta etnia Zenú, que fue la que nos convocó, que no tienen ese reconocimiento como resguardo, por lo tanto no tienen personería, por lo tanto no pueden exigir que haya consulta y en consecuencia no pueden acceder a regalías y en consecuencia no pueden reclamar la protección especial de estos derechos. Por eso ese es un tema que nos parece primordial a nosotros. La jefe del organismo de control fiscal recordó la importancia de que la empresa minera posea una licencia medioambiental que le permita establecer responsabilidades y compromisos. De tal manera que yo considero que hubiera sido sano, consideré en el momento y lo sigo sosteniendo, que efectivamente deberían contar con licencia ambiental también para lo que podemos llamar la primera fase del proyecto. La Contraloría llamó la atención del lento avance de los acuerdos firmados, sobre todo en el aspecto fundamental del derecho a la salud y las causas que generan dichas alteraciones. Digamos que estamos todavía en una etapa anterior, porque más que plantear si la salud está viéndose afectada por la explotación del ferroníquel o si es la carbonera que nos referían ahora o si la afectación viene de la minería ilegal o de la minería artesanal, que son distintas, eso es importante subrayarlo. Finalmente, la Contralora General anunció que se desarrollarán actuaciones especiales para determinar dónde se están generando las talanqueras que impiden el efectivo reconocimiento a las comunidades indígenas afectadas. Que nosotros debemos establecer es por qué las autoridades que tienen la responsabilidad de hacer ese trámite no lo han hecho y queremos conocer si hay realmente una explicación objetiva o sencillamente se debe a un trámite burocrático que ha salido mal. La licencia ambiental, recordó la Contralora General de la República, determinará un cuadro de ruta y conductas que le permita a cualquier organismo estatal, incluida la Contraloría, vigilar el adecuado compromiso entre estas empresas y el Estado colombiano. Estas las tierras del sur del departamento de Córdoba contienen los yacimientos más grandes de níquel en todo nuestro continente. Desde 1982, la empresa Cerro Matoso S.A. viene extrayendo este mineral y tan antiguos como su operación son los problemas que se derivan por el impacto ambiental. La operación de Cerro Matoso comenzó en 1982 y se ha extendido, como lo ha promocionado la misma empresa en diferentes medios, durante más de 30 años. Sin embargo, los primeros contratos de explotación sobre estas áreas fueron firmados 11 años atrás. Cerro Matoso ingresa al país en el año 1971 y con dos contratos de concesión, que era el 866 y el 1227. La Contraloría General sostiene que dichos contratos de concesión funcionaron con permisos ambientales concedidos desde 1963. 33 años después, en el 96, las condiciones contractuales cambiaron, pero según la Contraloría, para beneficio de Cerro Matoso, la firma de la cual es dueña, la australiana BHP Billiton. En ese momento, el Estado colombiano cambió los dos contratos vigentes del 71, que eran de explotación, por uno nuevo de exploración con menos exigencias. Una cosa es la exploración y otra cosa es la explotación. Al recoger los contratos anteriores, los títulos mineros de esos contratos quedaron capturados, es decir, Cerro Matoso pasó de operar en un área de 500 hectáreas de explotación a manejar de una vez 50.000 hectáreas para explotación y exploración, con la venia del gobierno de turno, que terminó dándole a la compañía más tierras y más poder de operación. Y lo que le dijo el Estado es que, mire, con estas nuevas condiciones usted puede seguir explotando esos contratos, pero ya no en el marco de dos contratos del 71, sino en el marco del contrato del año 96. Y por eso ahora se llama el contrato 051 del 96. Dicho contrato, el 051, que contenía los dos contratos anteriores, expiraría en octubre de 2012 y ante la posibilidad de una ampliación del mismo contrato, la Contraloría advirtió al gobierno que no se debía firmar ningún otro sí antes de expedir una nueva licencia ambiental.
Cuando muere los dos contratos, usted tiene que acogerse a la ley 99 del año 93 que le exige licencia ambiental emitida por la autoridad ambiental competente, que en este caso sería el Ministerio de Medio Ambiente. La Contraloría General agrega que los evidentes y denunciados perjuicios a la salud por el manejo del níquel se deben a la falta de un compromiso legal de manejo ambiental que es garantizado justamente por una licencia ambiental. Cuando uno está al lado de una mina existen detonaciones, esas detonaciones generan unas nubes de polvo que pueden migrar hacia centros urbanos y la gente los respira. Al respirarlos, y si tienen metales, como el caso del níquel, pueden ir quedándose en el cuerpo, pueden pasar a la sangre, pueden pasar a los órganos y pueden verse afectados. La Contraloría realizó un estudio de campo y concluyó que, aparte de los daños al ambiente y la salud de comunidades campesinas e indígenas, la extensión del contrato de concesión minera a través del llamado Otrosí número 4 de diciembre de 2012 fue firmado de nuevo con grandes e inconvenientes ventajas para la empresa y en detrimento del patrimonio que es de todos los colombianos. El Estado se sentó a la mesa a negociar sin conocer que estaban negociando. No hubo un solo inventario en ninguna de las dos minas de todos los bienes muebles e inmuebles que ya el 31 de octubre le pertenecían al Estado. Hoy no se ha expedido aún ninguna licencia ambiental sobre el Otrosí del contrato de 2012. Lo que sí quedó establecido fue la obligación de tramitar una licencia si Cerro Matoso quiere ampliar la actual zona de explotación. El 28 de octubre de 2013 se reunieron aquí en Montelíbano, Córdoba, las comunidades indígenas, el gobierno nacional y representantes de la empresa minera Cerro Matoso para firmar el acta de acuerdos que promueva el desarrollo sostenible entre las comunidades ubicadas en la zona de influencia de esta empresa de explotación minera. Sin embargo, hoy, 5 meses después, las posiciones son encontradas frente al desarrollo de los compromisos asumidos. Reparar las vías de acceso y las viviendas. Construir la planta de tratamiento de agua potable, el alcantarillado, así como el Centro Médico de Salud del municipio de San José de Urey, son entre otros los compromisos que adquirió la empresa minera Cerro Matoso con la comunidad indígena Zenú el 28 de octubre de 2013. Uno de los compromisos asumidos por el gobierno nacional tiene que ver con el reconocimiento legal de la institucionalidad sociopolítica de la comunidad Zenú. Ese ha sido un proceso que está álgido, es decir, está muy amargo para nosotros hasta ahorita mismo porque 14 años hemos venido solicitándole al gobierno nacional en cabeza del INCODER y el Ministerio del Interior hasta ahora, pese que en el acta quedó que la resolución debían de entregarlas más tardado el 31 de diciembre de 2013, es hasta esta fecha la resolución no ha llegado a nuestra comunidad. El segundo hace referencia a un estudio socioambiental sobre las comunidades ubicadas alrededor del cerro que también afirman los indígenas ha sido su hábitat durante siglos, con el fin de determinar si la explotación a cielo abierto ha generado algún tipo de contaminación en el medio ambiente. A nosotros las comunidades no nos han informado exactamente, ¿entiendes?, dónde va ese proceso, porque nosotros queremos saber la verdad y también tomar determinaciones sobre el asunto. Según manifiestan las comunidades indígenas del municipio de San José de Urey, algunas de sus necesidades requieren atención inmediata conforme al acta de acuerdos. Están relacionadas con el mejoramiento de vías y la provisión de agua potable, obras que según la administración municipal se encuentran adelantadas. Ya se encuentra un 70% del casco urbano pavimentado, incluso la vía principal estamos pavimentando 5 kilómetros con recursos de regalías. En cuanto a agua potable y saneamiento básico, ya en este momento está funcionando la planta de tratamiento de agua potable en nuestro municipio de San José de Urey. Actualmente están a la espera del cumplimiento de un compromiso por parte de Cerro Matoso. Esta empresa se comprometió con nosotros para el lote, el cual no contamos con lotes, en ese proceso estamos en que nos vamos a entregar un lote y junto con la gobernación también, porque no somos municipio certificado en salud, nos está haciendo el acompañamiento para incluirlo dentro de la red del departamento y así poder construir nuestro campo en el municipio de San José de Urey. La Defensoría del Pueblo, dentro del acompañamiento que brinda a las comunidades en el proceso, hizo un llamado al gobierno para adelantar de manera inmediata acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. La comunidad se queja de problemas de dermatitis, la comunidad se queja de los temas de la falta de tratamiento del agua potable, la comunidad se queja del no que no tienen lugares de hacer, digamos, de los desechos de los residuos sólidos, la comunidad se queja de una serie de elementos que tienen relación con una infraestructura de salud adecuada. Y como garantes multiplican el llamado de las comunidades indígenas.
Estuvimos hablando con varios gobernadores de las comunidades indígenas y si bien reconocen algunos avances como en los temas educativos, como de pronto en la entrega de tanques, como en el mejoramiento de algunas cosas de vivienda y de la carretera, falta mucho y han pasado 6 meses. Entre tanto, la empresa Cerro Matoso afirma que cumplirán los compromisos adquiridos con las comunidades. Los de corto plazo, perdón, aún no se han cumplido los términos y hay diferentes momentos en cada uno de estos proyectos. Hay algunas comunidades donde hemos finalizado y hay al 100% los compromisos, hay otras donde vamos a un 30%, a un 40%, pero vamos a honrar todas estas obligaciones y en los términos acordados con las comunidades vamos a terminar nuestras obligaciones y nuestros compromisos. El Ministerio de Minas y Energía calificó como satisfactoria la jornada de revisión. Muy satisfactoria esta jornada, una comunidad comprometida, unos organismos de control acompañándonos, una empresa también cumpliendo y obviamente un gobierno nacional con varias instancias haciendo presencia. Salimos satisfechos de esta reunión, esperamos seguir avanzando como se ha venido avanzando en otras mesas en diferentes regiones del país. La Contraloría General de la República se comprometió con la comunidad a efectuar un especial seguimiento a los acuerdos pactados. Además del control fiscal, la intervención de la Contraloría General de la República sobre el proceso de Cerro Matoso aquí en el departamento de Córdoba incluye el control social, que resulta igual o más importante que la vigilancia sobre el manejo de los recursos públicos. A través de una auditoría en el ejercicio del control fiscal, en el año 2011 la Contraloría General determinó que la empresa minera Cerro Matoso no pagó al entonces Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas Mineras, Ingeominas, 35 mil millones de pesos por concepto de regalías. En el 2012 viene la renovación del contrato, o más que la renovación es que se acaban los dos contratos viejos y se va a dar la continuidad de la actividad con el contrato 050. Entonces, lo que hace la Contraloría es entrar a revisar la contabilidad de aquellos años en que no se habían revisado con el pago anterior frente al pago como tal de regalías y la gestión ambiental y social de la empresa. En el 2012, como resultado de la auditoría a la renovación de este segundo contrato de explotación, el ente de control determinó que el hallazgo era aún mayor. Cerro Matoso presuntamente ha dejado de pagar el equivalente a 62 mil millones de pesos que ha deducido de las regalías, que a concepto de la Contraloría no procedía deducir de las regalías. Es entonces en 2013 cuando la Contraloría General, por la falta de estos pagos, inicia un proceso de responsabilidad fiscal. En ese momento están vinculados todos los presuntos responsables. Presuntos responsables tenemos a varias personas, no solamente de la empresa, sino de la autoridad minera que tenían que ejercer en su momento la labor de fiscalización. Esto en lo que respecta al proceso de control fiscal. No obstante, el organismo de control ha desarrollado varias actuaciones sobre las áreas de influencia e inversión de los dineros de las regalías. Pero en esta oportunidad fueron las mismas comunidades ubicadas en el área de influencia de la explotación de Cerro Matoso quienes extendieron la invitación a la Contraloría General para que se hiciera partícipe de la mesa de seguimiento a los acuerdos celebrados el pasado 28 de octubre de 2013 entre estos y el Gobierno Nacional con el fin de defender sus derechos fundamentales. A partir del reconocimiento de esa existencia a la vida jurídica de esas poblaciones, cuando podemos llegar como Estado a resolverle la mayor cantidad de problemas para evitar que sus derechos sean vulnerados. La Contraloría puede garantizar que se va a hacer hasta lo imposible para que lo que sea legal se desarrolle. La Contraloría General ha asumido el compromiso de brindar el acompañamiento a los resguardos indígenas zenúes para que estos, a través del reconocimiento de su personería jurídica, accedan a un universo de beneficios que les mejore la calidad de vida. Córdoba es, después de La Guajira y el Cesar, el tercer departamento que más regalías genera y el que más regalías recibe en la región Caribe. Por esta razón, la Contraloría General de la República, a través de su gerencia departamental, está trabajando a toda marcha para vigilar las inversiones hechas con recursos del Estado que se tienen que convertir en bienes y servicios para la población. Esta es la avenida Circunvalar, la única avenida que cruza de norte a sur toda la ciudad de Montería. Y en este tramo, que se encuentra en el norte de la ciudad, iba a ser ubicada la que iba a ser una moderna sede para la Corporación Autónoma Regional del departamento. En este elefante blanco que está detrás de mí, se invirtieron 6 mil millones de pesos.
Los trabajos de construcción se iniciaron hace una década y quedaron paralizados en 2009. La gerencia de la Contraloría General en Córdoba asegura que la obra fue víctima del más grave y a la vez el más frecuente mal que sufre la contratación estatal en todo el país. Existió una muy mala planificación en ese proceso de contratación. El problema fue que se tomaron recursos provenientes de regalías y se adelantó una parte de la construcción, pero luego tuvo que suspenderse pues un concepto legal le recordó a la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge que bajo la legislación vigente en ese momento, los dineros de regalías tenían que ser invertidos en saneamiento básico, educación, salud y mortalidad infantil y no en esta estructura. Por eso la obra quedó desfinanciada y abandonada con un agravante. Se encontraban ya firmados y suscritos una serie de contratos, por ejemplo, de muebles, de aire acondicionado, sin haberse culminado las instalaciones. Justo en 2010 se intentó tomar nuevos recursos estatales, pero la ola invernal de fines de ese año obligó a destinarlos a la atención de las víctimas. Hoy ya se encuentra en trámite un proceso de responsabilidad fiscal para hallar responsables y recuperar los dineros desperdiciados. Y si la iguana es un animal tan representativo de la costa y ahora tan frecuente en este tipo de obras abandonadas, las regalías son los ingresos más representativos de Córdoba. Por eso la Contraloría también tuvo que actuar en esta obra. La construcción de la clínica materno-infantil dentro del Hospital San Jerónimo de Monterrey, financiado con recursos de la Gobernación de Córdoba y con fuente del Sistema General de Regalías, un contrato de casi 13 mil millones de pesos. Allí el problema tuvo que ver con varios anticipos que fueron girados al contratista y tuvieron aparentemente un mal manejo. Nosotros pudimos constatar dentro de la auditoría que el avance de obra en su momento de la visita por parte del funcionario técnico de la Contraloría General de la República no correspondía al avance financiero de la inversión del anticipo. El presunto detrimento patrimonial fue calculado en 6 mil millones, sin contar con que la clínica todavía en construcción tuvo un retraso adicional de 6 meses porque de un momento a otro se detectaron problemas estructurales que los obreros no podían resolver. La edificación como tal pesaba demasiado para la capacidad que tenía el suelo. Y la causa no fue la falta de un estudio. Sí se hizo, pero hubo fallas en las tomas de muestras. La constructora asegura que los tropiezos no generaron ni generarán sobrecostos y que la obra será entregada a más tardar en julio, pero la Contraloría ya avanza en sus acciones. Y estamos a la espera de aperturar el proceso de responsabilidad fiscal para realizar las investigaciones correspondientes con el fin de determinar si existe o no responsabilidad fiscal. Según el gerente departamental de la Contraloría General, Daniel Patrón, las cifras de resultados de la gestión fiscalizadora en Córdoba muestran en esta vigencia 50 procesos orales de responsabilidad fiscal, con recuperaciones por 14 mil millones de pesos y 197 procesos por la vía ordinaria por 74 mil millones de pesos. Solo al Sistema General de Regalías se le han realizado actuaciones especiales que dejan hallazgos de tipo fiscal en la Gobernación de Córdoba por 9 mil millones de pesos, en el municipio de Montería por 6 mil millones y en el municipio de Sahagún por 1.200 millones más. Y todo esto está generando un cambio en la percepción que tienen los cordobeses de la Contraloría General. Podemos decir que ya tienen conocimiento y hay una sensación de que nosotros estamos en nuestro trabajo y que hay sensación de control dentro del cumplimiento de nuestras funciones y de la existencia de la Contraloría General de la República en el departamento. Amables televidentes, de esta forma llegamos al final de Contraloría Transparente, que hoy, desde el Departamento de Córdoba, centró su trabajo en darles a conocer a ustedes cómo, desde el control fiscal, los funcionarios de la Contraloría General de la República también aportan sus conocimientos para velar por la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos. Soy Juan Guillermo Ríos. Buenas noches.